Bueno, llegamos a la segunda sesión de este encuentro con José Agustín Goytisolo y a una edición más del ciclo La Intelectual y su Memoria de la Facultad de Letras. Quiero antes de comenzar agradecer al decanato de la Facultad de Letras su colaboración con el Aula de Literatura para celebrar esta entrevista dentro del ciclo La Intelectual y su Memoria. A mí me gustaría, José Agustín, que fuéramos, si te parece bien, que fuéramos un poco al hilo, digamos, del curso de los años, de la cronología, ir repasando tu vida, ir repasando tu poesía y que al hilo de esos años vayan surgiendo los nombres, los amigos, los libros, los debates estéticos. Sí. Tú naces en 1928, sí, en Barcelona, sí, en el seno de una familia de origen vasco-cubana. Sí, por parte de padre. ¿Por parte de padre? O sea, mi bisabuelo y mi abuelo eran cubanos y los hijos de mi abuelo, que fueron muchos, unos se quedaron en Cuba y otros se vinieron a estudiar a Europa. Sí. ¿Y con alguno de estos familiares tuyos cubanos llegaste a encontrarte, no? Ya en, sí, los años 60. En viajes, bueno, sí. Sí. Bueno, nace en el seno de una familia de la burguesía acomodada. Sí, quiero decir, no burguesía alta, ¿no? Sí. Mi padre era ingeniero químico y, quiero decir, era, no pertenecía a eso que se llama la aristocracia. Mi padre era ingeniero y director de una fábrica de fertilizantes, en la que tenían capital, pues, mucha otra gente, ¿no? Sí. Y en tu familia lo que hay una serie de libros que de tu madre y de un tío tuyo que son el material de tus primeras lecturas. ¿Cuáles eran los libros que habían en casa de tu familia? Bueno, ya te digo que la procedencia no era solo de mi madre y fue acrecentándose a medida que nosotros crecíamos. Pero libros que habían ahí, pues los primeros, estaba una colección entera de los clásicos, estaba... ¿Los clásicos griegos y latinos? Griegos y latinos, estaba también, había ya más moderno, estaba Valle Inclán y... Es decir, había una... se reunió una biblioteca en casa que hizo que desde muy jóvenes, en vez de leer otro tipo de novelas, ¿no? Naturalmente las habíamos leído, las de Salgari, Julio Verne y todo esto, pero estaban otros libros que no se explicaban en los colegios, ¿no? ¿De literatura francesa había también algunas, sí, cosas? Sí, sí, ¿no? Por ejemplo, estaba a la Recherche de Tampardy, que por cierto los dos primeros, Por el Camino de Swann y El Son de los Cheses en Flores, la traducción era de Pedro Salinas. Sí, es la que se ha seguido luego, sí, reeditando. ¿Y cómo era, qué recuerdos tienes así tú de...? ¿No se oye bien? No. No. Entonces, ¿se le oye a alguno mejor que a otro? No. Pues te voy a poner... No. Sí, déjame que te lo ponga. Bueno, ¿y cuáles los recuerdos de tu infancia, del ambiente familiar, bueno, de tu casa, con tus hermanos, tus padres? No, hasta la guerra civil, que nosotros nos quedamos... Mucha gente se fue, pero nosotros nos quedamos... Mi padre cayó enfermo, muy enfermo de un pulmón, y pasamos prácticamente toda la guerra en un pueblo del Montseny, en Viladrau. Sí. Y claro, después de la guerra la cosa cambió. Claro, porque hay, sí, claro, hay un hecho dramático que es la muerte de tu madre en un bombardeo de la Legión Italiana el año 38 en Barcelona. Ella había ido a comprar los regalos para el día de tu santo y de tu padre, que era el 18 de marzo,
y el 17 hubo un bombardeo de castigo en Barcelona, en frente del Cine Coliseo, en la Gran Vía, del que resultó víctima tu madre. Muchísima gente. Un hecho como ese luego será trascendido y convertido en literatura, en tu primer libro, que es un libro elegíaco, que es el Retorno, ¿no? Tu libro del año 55, que obtuvo un acceso del premio Adonai, ¿no? De todas formas, antes de este libro, tú estudias el bachillerato en los jesuitas y en el colegio de La Salle. Sí, y después a La Salle, porque de los jesuitas no había manera de aguantarlo, y ellos llamaron a mi padre diciendo que en fin, que sobrábamos allí. Ah, sí. Nos fuimos a La Salle. Luis estaba en el parvulario y Juan y yo pues ya hacíamos el bachillerato. Pero fuimos los tres de los jesuitas a La Salle, donde no había que cantar el Cara al Sol, ni ir a misa cada día, ni todas estas cosas. Era en aquella época los jesuitas, que luego se han vuelto muchos de ellos muy, muy avanzados, eran muy retrógrados. ¿Y entonces, era muy difícil? ¿Y le dijeron esto a tus padres por razones políticas? Porque se suponía... No, políticas no. De comportamiento. Es que veían que una persona iba un poco por su cuenta, o que hablaba de cosas que no venían en el libro. Y esto, pues no. Eran muy selectivos en esto, ¿no? Sí. Y estaban ahí los tres hermanos. Sí. Tú eras el mayor, después sigue Juan, que es del 31, sí, y Luis, que es del 35, creo, ¿no? Sí. Bien, tú luego empiezas a estudiar Derecho en la Universidad de Barcelona. Sí. El año 45, justo cuando termina la Segunda Guerra, empiezas a estudiar Derecho y tienes ya los primeros contactos, aunque creo que no muy intensos, bueno, con los que serán luego tú. Grandes, sí, amigos y compañeros, sí, sí. De generación o de grupo, como quiera llamarse. Sí, en aquella época, quiero decir, estaba muy marcada la gente allí por cuestiones de ideología, ¿no? Y entonces entraba la policía dentro y estas cosas. Y mi padre y Luis García de Valdeavellano, que había sido represaliado, pero estaba de profesor ayudante de su propia cátedra, me dijeron que era mejor que me fuera a continuar a Madrid. En Madrid no, sí, no me conocía nadie, y en Madrid realmente no tuve problema ninguno. Lo único que pasaba, para mi suerte, es que al caer primero en alguna pensión, pero después en una residencia de estudiantes latinoamericanos, hispanoamericanos, o Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, ¿eh? Sí, tuve la suerte de encontrar a la gente allí como Cardenal, como Eduardo Cotter, Ernesto Mejía, Emilio Lledó, que también estaba allí, este es español. Entonces, Julio Ramón Ribeiro estaba también. También. Entonces era más fácil, porque estos traían libros que en aquella época no existían, sí. Y sobre los últimos años, empecé a asistir, yo no había publicado nada. Todo lo que eran borradores y rotos, o sea, no conservo nada. Yo lo primero que guardo es el Retorno, ¿no? En donde, por razones muy personales, yo no nombro a mi madre, sino con su nombre, ¿no? A la que fue Julia Gay. Para no buscar la cosa de decir, pobrecito, míralo. Sí, para esto. No caer en el patetismo. Sí, ¿no? Y sí. Y además porque mi padre no quería que se pronunciara el nombre de mi madre. No lo podía resistir. Él estaba muy enfermo de un pulmón, como ya te he dicho. Y luego de la guerra civil vino una señora que se cuidaba de toda la casa. O sea, que no era una niñera, era todo, ¿no? Y que murió estando en casa, ya muchos años después. Y se llamaba
Julia Santolaria. Entonces él dijo, no, usted se llamará Eulalia. Y como Eulalia la conocimos siempre, no quiso... Que se pronunciara ese nombre, ¿no? Sin embargo, cuando nace, cuando va a nacer tu hija Julia, todo eso cambia, ¿no? Sí, bueno... Yo me casé el 55 y cuando se hablaba de cómo se llamaría el niño, pues decían, se llamara fulano, mengano y perengano. Y alguien preguntó, creo que fue mi tío Leopoldo, ¿y si es niño cómo se llamará? Y entonces, entre el silencio absoluto y el asombro general, mi padre dijo, se llamará Julia como su madre. Y yo dije, no, es que su madre se llama Asun. Y me dijo, sí, pero tú ya me entiendes. Y desde aquel día se puso, nació la niña, era niña y se pudo hablar perfectamente de esto. Sí. Y por volver un poco a Madrid, al Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, ¿eran estos, bueno, ninguno de estos escritores todavía eran escritores, eran estudiantes solamente, ¿no? Ni sí. Cardenal había publicado nada, creo, no, ni Julio Ramón Ribeiro. No, empezaban algunos, pero no. Nos conocíamos como lectores de poesía. Que es lo que ocurrió cuando yo volví a Barcelona, que nos reunimos para hablar de poesía, no de nuestra poesía. O sea, era lo contrario a un taller, eso que se llama ahora un taller literario. Se hablaba de, cada uno hablaba de los libros que había leído, en alemán Carlos Barral, en francés cualquiera de nosotros, el italiano y el latín me lo reservaba yo. Bueno, es decir, se hablaba de poesía. No de la propia poesía, o sea, si me lees, te leo, esta cosa no. Sí. Yo lo recibía los libros de mis amigos e incluso de mis hermanos, donde estaban publicados. Bueno, y vuelve a Barcelona, bueno, en el año 55 se publica, como he dicho, el Retorno. Y ya aquí ya sí, digamos que se cuaja la amistad, sobre todo con Jaime Gil de Viedma, con Carlos Barral, con Gabriel Ferrater. Sí, lo de Carlos Barral y de... Con permiso, ¿no? Lo de Carlos Barral y Jaime Gil era porque vivíamos muy cerca todos. Había otras tertulias, había que ir con cuidado en aquella época. No se podía hablar. Tertulias en la casa... que el que tenía el piso más grande era Carlos Barral, o eran allí o eran tertulias en el bar Crystal City. Había habido otras, la del Turia, la del Bar Club, la del Boliche, pero la más, la que ocurría, porque vivíamos muy cerca uno de otro. Es decir, uno vivía en la calle Montaner, el otro San Elías, es decir, en un radio de 100 metros vivíamos los tres. Y eran los martes esa tertulia, ¿no? O cualquier otro día, ¿no? Sí. Pero no había alguna parte que imitando a las de Mallarmé. No era una tertulia multitudinaria, cuidado. No. ¿Quiénes iban a esa tertulia? Los que te he dicho, esto seguro. Y algún amigo que había ahí. Gente que venía iba de paso. Sí. Cuando estuvo, por ejemplo, estuvo un tiempo trabajando en Barcelona. Pues, claro, ese grupo que se llama, creo que con buen criterio, grupo poético de los años 50, más que generación, porque el término de generación no... Imagínate tú, la generación llamada el 98 no tenían en común nada, solo había dos que eran amigos, que eran Azorín y Baroja, pero los demás no se podían ver siendo grandes escritores. Entonces esto sí era un grupo de amigos de Madrid y de Barcelona que coincidieron. Uno, Ángel González, fue a Barcelona, yo ya había estado en Madrid. Y en Madrid lo que ocurría es que lo que se llaman tertulias literarias o eran con los latinoamericanos o eran en casa de Vicente Alessandri o a veces de... que vivía en la travesía del Zarzal, Damas Alonso. Esta generación, la llamada generación del 27, tampoco, aparte de que son muy buenos escritores todos, amigos, había dos parejas de amigos, que eran Guillén y Salinas, y Damaso y Vicente del Centro. Unos se quedaron aquí y los otros se fueron afuera.
Entonces ahí se podía uno enterar de libros que ellos recibían o sabían, pero ninguno te leía. No era un sitio para ir allí a oír un poema de ninguno de los que habían allí, ¿no? Y allí conocí yo, antes de publicar ningún libro, conocí yo a Pepe Hierro, a Blas de Otero, gente así que yo, José Luis Caro y Carlos Busoño, y dijeron un poco esto. Y en casa de Damaso, pues ella era más restringido, no era una cosa. Tú cuando ibas a casa de Damaso y de Vicente era de paso por Madrid, ¿no? ¿No cuando vivías tú en Madrid? Sí, cuando vivía en Madrid empecé a ir, sí. Ya. Pero quiero decir, después fue más. ¿Y qué recuerdos tienes, por ejemplo, de la casa de Alexandre? La afabilidad de Alexandre era lo más importante. Tener valor su poesía. Lo más es que él la cogía a todo el mundo, se enteraba de quién eran, ¿no? Pero vamos, yo allí conocí a Pepe Hierro, a Carlos Busoño, al mismo Blas de Otero, a Alfonso Costa Freda, que era un catalán que murió muy joven, que también iba por allí. Es decir, conocí mucha gente, pero no escribía yo todavía. Yeah. Y a la vuelta sí, entonces ya empezamos a ir Carlos, Jaime y yo a ver a Vicente o a Damaso. Pero entonces ya, tú tienes que pensar que todo ese grupo, que ahora llaman grupo del medio siglo, de la generación de los 50, es un grupo de gente que si tú te fijas bien, el tono de las voces de cada uno cambia. Luego hablaremos de esto, si quieres. Sí. El nombre de España, lo tenían por un lado los poetas del régimen y por otro los llamados sociales. Sí, que es un nombre que bautizó Leopoldo de Luis. Pero claro, social es todo. Ecos de sociedad es social, la brigada político-social también era brigada. Ya se sabe, ¿no? A veces ponerle un marchamo así, claro que no podían poner otra cosa. Yo ya lo entiendo. Pero había una confusión grande. Lo que sí se ve, leyendo la obra de Ángel González, leyendo la obra de Jaime Gil de Viedma, la de Carlos Barral, cualquiera, es la no utilización del vosotros y tal, y esto, que eran muy buenos poetas, Pepe Hierro, Blas de Otero, una parte de Celaya, pero le queríamos quitar un poco de, ¿cómo lo diría? De retórica, de la grandilocuencia, sí. Y entonces, esto pues, a medida que el régimen cambiaba, tú podías cambiar también. Salvo en Salmos al Viento, que coló, el segundo libro, coló por el nombre y por las citas de la Biblia que llevaba. Y porque ganó un premio, el premio Boscán. Sí. Si no, no sale. Yo no entiendo cómo no se dieron cuenta el censor, ¿no?, de lo que había ahí. No tocó ninguna coma. En cambio, en libros posteriores sí, aunque todo el mundo, ¿no? Y esto fue cediendo. A medida que el régimen cambiaba, podías decir más cosas también. Pero ya no, quiere decir, nosotros lo que queríamos hacer era lo que ahora se llama, o le han dado en llamar, poesía de la experiencia, que no era la experiencia de uno mismo, sino la experiencia de una cosa que había leído, de libros que tenía, de sucesos. Si tú quitas a un escritor, salvo en un caso que sea una elegía a una persona determinada, todo lo demás, los sentimientos de esa persona están llenos de influencias de otras cosas, ¿no? O sea, que hacer la biografía de un escritor sobre su obra, siguiendo su obra, es muy difícil. Y tú, precisamente, con Salmo al Viento, eres el responsable en gran medida
de que se utilizara como, como recurso estilístico y como recurso del discurso la ironía, ¿no? Como, como luego reconocieron, bueno, y más que reconocieron, declararon tanto Jaime Gil como Ángel González, que después de leer Salmo al Viento le apeteció o sintieron la necesidad de utilizar la ironía por las virtudes que tenía de, por una parte, de evitar la censura o de camuflarse ante la censura, y por otra parte por citar una cosa y la contraria, por la contraria, dudar, sí. A mí siempre me ha gustado mucho ver las cosas del revés, ¿no? Que el lobo es bueno, que la bruja es hermosa, estas, pero esto lo hago continuamente, siempre. Sí. Hay, por cierto, una cosa, Carlos Barral en su memorias cuenta, yo creo que, en fin, que quizás sea una invención de él, pero que sí refleja mucho el ambiente de la época. Cuenta que en las tertulias suyas de los martes, Ángel González fue confundido con un policía. No, esto es un poco de policía, no, lo que pasa es que no se sabía. Yo sí le conocía, pero quiero decir que no. Había un poco de miedo cuando no conocías a una persona, ¿no? Ahora es muy difícil de entender esto, pero no se podía hablar en un café normalmente, en el Café Gijón, menos que nadie, porque estaban todos del otro lado, ¿no? Y entonces los sitios donde se podía hablar, pues eran eso, cafés pequeños en un altillo y vigilando lo que se decía, estas cosas. Pero ¿qué actitud tenía Ángel González en la tertulia para igual es para que suscitara esa sospecha? No, que no le conocía gente que había allí. Sí. No. ¿Y es cierto que llamaron a Vicente Aleixandre para esto comprar? Yo no lo sé, eso lo dice Carlos. Sí. Pero Carlos fantaseaba mucho también. Sí. Bien. En cuanto a la gestación así, digamos, del grupo de la Escuela de Barcelona o del grupo del 50, hay dos actos así fundacionales, ¿no? Que son uno el homenaje a Machado en Colliure en febrero del año 59, creo. Sí, era el 20 aniversario. Sí. Que en el 20 aniversario de su muerte, que vosotros, yo creo que además a la figura poética, al poeta, a la obra de Machado, homenajeasteis también la actitud cívica. Naturalmente, ¿no? La actitud cívica de ese hombre, ¿no? Que sus ideales los mantuvo hasta el final. ¿Y quiénes fuisteis a Colliure? Pues mira, casi todo el grupo. Fue Ángel González, Jaime Gil, sí. Barral, Costa Freda, unas fotografías. Caballero Bonal, sí. Y después hay una figura que aparece, un personaje misterioso que aparece en la fotografía. Ese sí que no lo sabemos. Que todos los libros pone desconocido y está siempre en la foto. Sí, no sabemos. ¿No sabéis nadie quién es? No. ¿Y ya le había salido? No. ¿No sabéis dónde salió? Se ponía. Hay otro. Hay una cosa en este sentido que hubo cuando pasaron los años, y sobre todo después de 1975, un movimiento de querer trasladar los restos de Machado a España. Sí. Y nos opusimos todos, ¿no? Porque es casi un ejemplo, ¿no? Que esté allí. Si no, ¿dónde le van a ir? ¿A Soria? ¿A Úbeda? ¿A Baeza? ¿A Sevilla? ¿A Sevilla? ¿Dónde? Sí. Además, es trasladar restos, ¿no? Sí. Está bien ahí. Sí. Es como un testimonio, ¿no? Testimonio, sí. Hay otro acto así fundacional de vuestro grupo, que son las conversaciones poéticas de Fomentor, ¿no? Sí. Fuisteis invitados por Cela, por Camilo José Cela, que dirigía. Y Carlos Barral, que es Papeles son armadans. Y Carlos Barral, que dirigía la editorial 6 Barral. Y entonces fue gente muy diversa. Sí. Incluso fue Gerardo Diego. Fue Damas Alonso, fue también. Sí, y Alexandre, sí. Y fueron, bueno, poetas, escritores italianos, Calvino creo que fue. Sí. Y Moravia también.
No. ¿No? No. No, no. Pero quiero decir, allí no se reivindicó nada. Los que eran amigos ya eran amigos, y los que no, no eran, eran conocidos, se saludaban y tal. Lo bueno que tenía Barral como editor es que editaba literatura europea que no se había editado nunca, ¿no? Sí. Y claro, pues en aquella época las ventas no, no eran lo mismo, ¿no? Y después sí. En Barral Editores, cuando se distanció de la familia Seix, Barral Editores siguió escribiendo la literatura, publicando la literatura que le gustaba a él. Sí. Sí. No, no le fue muy bien. Y ahí, bueno, ahí... Era una persona encantadora, claro. Sí. Ahí... Y de Jaime no te hablo, ya, por lo sí. ¿Tú te llevabas igualmente bien con uno y con otro? Sí, sí, sí. ¿Y qué apreciabas más de uno y de otro? No, no te lo puedo decir, que fueran amigos. Sí. Y el que hablaran de cosas que te podían interesar. No sé, era como con la gente como Caballero Bernal, como Ángel González, y después se incorpora ya más tarde Claudio Rodríguez. Y era un ambiente distendido, no había rivalidades. ¿Y no lo hubo siquiera entre los poetas catalanes y los de Madrid? No, en algún momento quizá, no. Quizá cuando la polémica de poesía como conocimiento y poesía como comunicación. Ah, bueno, no, pero esto es una cosa de... Se debió a un artículo de Poesías Comunicación de Carlos Busoño. Sí. Y Poesías Conocimiento que integraron, contestaron Carlos Barral y Jaime. Y Jaime, yo no intervine porque eran las dos cosas, es decir, poesía es todo, ¿no? Es la manía de etiquetar, ¿no? Sí. Pero Busoño no pertenecía a nuestro grupo, era amigo nuestro, pero no... Nunca hubo ensañamiento como ha habido mucho después. Sí. Era un grupo bastante... ¿Tú crees, de todas formas, que ese debate, como bueno, como tantas veces los debates que intentan un poco poner puerta al campo, en todo caso dejan, digamos, son ocasiones para reflexionar, para matizar, para acercarse a la sustancia de sí. la literatura. Sí, pero fíjate tú que todos los componentes, precisamente por haber sido grandes lectores y haber publicado todos bastante tarde, cada uno tiene un estilo diferente. Sí. Cosa que no ocurre en otros grupos donde todos se parecen, ¿no? Sí. Es decir, no, allí no se leía nunca así en público a poemas de uno que no estuvieran publicados. O sea, era una tertulia de charla sobre literatura, que eso. Y alguna vez, no digo que no lo hiciera Barral o Jaime Gil, yo raramente, pero no se hacía nunca eso. Bueno, hay otras, digamos, otro elemento así clave del grupo. Es la publicación de los últimos números de la revista Laye, ¿no? Tú publicas solo en el último número, creo, ¿no? Porque coincide con mi regreso de Madrid. Sí. Y bueno, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la revista, que se les había colado a la censura, pues el último número salió con un ensayo mío sobre el... Guidobro, ¿no? Sobre Vicente Guidobro, sí. Y bueno, los 21 números de la revista, muchos están escritos estando yo. Es que la verdad, visto así con la perspectiva de hoy, era una revista de la Delegación Nacional del Movimiento. Sí, pero la tomaron. Ya, pero ahí está el arrojo también de hacerlo, ¿no? El sí. último número, de todas formas, ya no. A partir del último número, no, ya no. Que venía con el verso de Garcilaso, sufriendo aquello que decir no puedo, sí. sufriendo aquello que decir no puedo, cerraba definitivamente la revista. Pero, ¿sí? ¿Pero qué ocurría? Que no pasaba la censura por ser precisamente una revista de la Delegación Nacional del Movimiento, ¿no? No, no lo creo. Entonces iba directamente, se publicaba directamente sin pasar por la censura. Sí, por
allí. ¿Le pudisteis colar tantas? Sí, había gente tantas textos. Que te dejaba. No es que no lo supieras, sino que se daban cuenta, pero es que hay que ver que la evolución de la poesía en España coincide mucho con la evolución del franquismo también. Se nota una distensión enorme entre los años 40, los años 50, el 60 y pico, cuando ya empieza a aflojar un poco, pero nunca, quiero decir, cesar no cesó nunca. Sí. Incluso hasta el 76 y 77 hubo homenajes a Lorca aquí, que terminaron mal, y yo estuve en ellos. Sí. Y a Miguel Hernández en Elche, que también terminó mal. Sí. ¿Aquí qué pasó? No, que dieron 20 minutos en Fuente Vaqueros para el acto. Y nada, se pasó la gente un poco, y antes de llegar a media hora pues lo disolvieron. Después me dieron multas que no cobraron. A ti te pusieron una multa, ¿no? Sí, pero no... No la pagaste nunca. No, nunca. ¿Y en el homenaje a Miguel Hernández? Pues lo mismo. Lo mismo, se iba a celebrar, no hubiera pasado nada. Porque no era nada reivindicativo. Pero llegó una orden de estas absurdas. Decir esto hay que detenerlo. Y esto se iba a celebrar en el campo de Elche, ¿no? Que no era como es ahora, era más chiquito. Pero la policía lo interrumpía, separaba los grupos y acabó suprimiéndolo todo. Y no. Hay una cosa que sí a mí me llama la atención al pensar en vuestro grupo y en los siguientes grupos de la poesía española. Es la buena relación personal y de respeto a su obra que tuvisteis con los inmediatamente anteriores, con los, hombre, tú dirás, con los sociales. Tú tuviste amistad con Blas de Otero, con Celaya. Sí, y con Pepe Hierro. Con Pepe Hierro. Todos teníamos, quiero decir. Que en vez de matar al padre o de un eso o no hubo nada, con el no, padre. No, lo que se cambió es el sentido del nosotros y eso, esta cosa. Sí, pero... sino que, hay una evolución evidente, sí. Pero no pasa lo de los novísimos con respecto a vosotros, no. Ni lo de los poetas de la experiencia con respecto a los novísimos. No, no. ¿A qué crees que obedece eso? No, ¿a relaciones personales así cohesionadas? O... Yo creo que sí. ¿Y al sentido? Porque hay un sentido que yo creo que está, que funciona de muchas maneras, funciona en la vida y funciona también en la poesía como elemento de conocimiento, que es el de la amistad, y en este caso no es un tópico como el 27, que sí sabemos que no era tan así. El 27, repito lo que he dicho antes, Guillén y Salinas eran muy amigos, como Vicente de Leysander y Damaso, pero desde jovencitos, unos estaban en el exilio y otros estaban aquí, y en la casa de Damaso y en la de Vicente es donde se podía ir a hablar y a escuchar cosas que no tenías a mano, que eran de otros. Sí. Bueno, hay otro hecho así, digamos, también clave, la antología de Castellés, de 20 años de poesía española. Sí, que se llamó de 25 años. Que luego se llamó un cuarto de siglo, ¿no? Sí. Que supone un poco, supone el digamos, el lanzamiento del grupo como tal. Hay poetas que apenas habían publicado todavía entonces, como el propio... Jaime Gil, ¿no? Que tenía en el año 60 tenía solamente publicado un libro, o el propio Barral. Se ha escrito mucho sobre la gestación de esa antología de Castellet, Castellet siempre, la inclusión de nombre o no. Castellet siempre actuó como crítico literario, quiero decir, nunca se dedicó a la creación, ¿no? Y tenía, su especialidad era poner un poco de orden en el caos que podía representar, ¿no? Sí. Bueno, tú sigues publicando libros, publicas Claridad, publicas Algo Sucede, publicas Baja Tolerancia. Sí. Bajo Tolerancia tú llamas en un momento a los poetas las viejas prostitutas de la historia. Bueno, ¿qué significa eso? Es que Platón en su República Ideal
prohibía a los peces y a las putas, ¿no? No podían haber. Y entonces está hecho, es un poema que está hecho, que parece que te que estés hablando de las prostitutas y en realidad son los poetas, ¿no? Y ahí Carmen Riera, te voy a decir cómo ha definido, que lo conoces de sobra, el personaje de tus poemas. Quisiera saber si estás o no conforme con esta definición. Dice Carmen Riera: el personaje de la poesía de José Agustín Goytisolo es un tipo algo cínico, pero tierno, maníaco depresivo, interesado por las mujeres, dado al alcohol y al café, que deambula por calles y bares. ¿Qué te parece? Bueno, esto se ha hecho mucha... También nos llamaron generación etílica. Yo recuerdo que se bebe mucho más ahora que lo que se bebía antes, por muchas razones, porque no había demasiadas bebidas ni había demasiado dinero para derrochar, ¿no? Pero en lo demás, el personaje, pues sí, a mí lo que me gustaba era pasear, mirar, ver, oír a la gente. Y sobre todo, cuando... Siempre que he escrito poesía, no he pensado en, y cada vez menos, en dirigirme o a la inmensa mayoría o a la minoría siempre, sino a alguien, una persona que se pueda sentir representado o que diga, eso también me ocurre a mí. O sea que creo que el destino del poema se termina en la persona que lo oye, en cada una de las personas que lo oye, que yo no los conozco. Que no puedo decir que son mayoría ni minoría, porque no lo sé. Sí. Bueno, en el año 77 publicas Taller de Arquitectura. Sí. Que lo publicas, lo escribe, mejor dicho, mientras trabajaba... Sí, en el Taller de Arquitectura de Barcelona, sí. Y ahí trabajé 12 años. Yo siempre quiero decir, así como Barral y Jaime Gil, de familias que después de la guerra estaban más acomodadas, la nuestra era una burguesía medio venida a menos por las razones. Después de la guerra. Pues sí. Entonces yo a la que llegué a Barcelona me puse a trabajar y iba cambiando de sitios, de la compañía de aguas a la compañía de instalaciones, de ahí una editorial. Esta tiene eléctrica, ¿no? Sí. Sí. Después trabajaste en Praxis. En el editorial, después... En una editorial de textos jurídicos, ¿no? Sí, sí. Siempre iba cambiando de trabajo, el que me daba más libertad. Llevaste una colección que fue muy importante, la colección Marca Hispánica, sí, que era sí. que publicaba ediciones bilingües de poetas catalanes. Sí, sí. Y eso, y elaborando anteproyectos para sí. El taller de Ricardo Bofill y luego de otro arquitecto. ¿Y cómo era ese trabajo de elaborar anteproyecto? ¿En qué consistía? Bueno, es que los anteproyectos en aquella época se hacían todavía técnicos, es decir, que un político no entendía nada de la memoria del anteproyecto. Entonces había que explicar que si era para un barrio de gente que venía inmigrante y tal, tenía que ser de tal manera o de otra, dar una imagen de la gente y de las necesidades que tenía, porque las leyes eran que un piso de 60 metros tenía que tener 4 habitaciones, que era, bueno, cosas así, ¿no? ¿Y qué hacía? ¿Hablabas con la gente del barrio? Oh, claro, sí. Y los que iban a vivir y todas estas cosas, sí. Proponer una cosa que no fuera esa arquitectura de bloques en donde, yo creo que ha pasado en todos sitios, se quería ubicar a gente como transhumantes, como los gitanos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurría? Que los gitanos, pues, acostumbrados a vivir a ras del suelo en un piso, pues no sabían lo que hacer y todas estas cosas. Sí. Y había que hablar con, saber quién eran los destinatarios y hacer un tipo de planificación o de memoria explicativa de cómo iba eso. En el prólogo que escribe a Del Tiempo y del Olvido, que es un prólogo que se llama La Fortuna y la Gracia, tú escribes
que gracias a la gracias a la poesía he podido dar rienda suelta a mi innata mala leche y empleando la sátira la ironía, decir cosas que de otro modo no me hubieran dejado publicar jamás. ¿Tú suscribirías estas palabras hoy? Sí, claro. Ahora no, pero en aquella época sí. Era absolutamente cierto. Si yo me lo hubiera tomado mucho más. A mí me interesaba más la sociedad. O sea, en vez de meterme con un político directamente, hablaba de la clase social que mantenía ese régimen político. Entonces, mis sátiras iban hacia ese tipo de gentes. Sí. Hay un libro que yo creo que es un experimento enormemente interesante, que es la Noche les propicia, que aparece en el año 92, en que tú adoptas la voz de una mujer. No es que yo adopte la voz de una mujer, es que fue en una discusión en la que se hablaba de que todas las canciones de trovador, el trovador era el seductor, el que explicaba la noche, lo que había pasado. Entonces yo dije, bueno, esto se podía hacer al revés también, es decir, dando prioridad a la mujer. Y para eso pues leí mucha literatura femenina y masculina también, pero tratado de otra manera que la poesía de amor, aquello de el cuerpo de la mujer, blancas colinas y muslos blancos, que es de un gran poeta, que es de Neruda, pero que no, una mujer no escribiría nunca una cosa así. ¿Y cuáles fueron tus modelos de mujeres? Bueno, toda la poesía que tú quieres creer, Elizabeth Barrett, también Alfonsina Storni, también las cartas de la monja portuguesa. Catarina Alcoforado, San Juan de la Cruz, por ejemplo, cuando en el Cantar de los Cantares. Sí. Sí. O sea, es un libro en el que el protagonismo está escrito por un hombre, pero el protagonismo y el lenguaje que emplea y lo que piensa la mujer está sacado de estas cosas. Sí. En el 93 publicas tu único experimento bilingüe, que es la oda, la novísima oda a Barcelona. Mm. ¿Cómo fue tu relación con el catalán? Porque en tu familia, en tu casa no se hablaba sino castellano, ¿no? Sí. ¿Y aprendiste catalán? No, yo aprendí catalán durante la guerra civil en el pueblo, donde estábamos refugiados. Y después ya lo seguí siempre. Y cuando lo prohibieron, me parecía que había que ahondar un poco en eso. Yo he traducido mucho del catalán, del italiano, del francés. ¿Del catalán? ¿Cuáles son tus poetas, los poetas que más consideras de este siglo en la poesía catalana? Bueno, el mejor de todos, y ayer lo discutíamos, no el que cambia la manera de escribir moderno, que es Carnet, sino Joan Vinyoli. Ese para mí el mejor, y Gabriel Ferrater son los mejores. Pero Espriu, Precuart, todos estos. Tú además eres autor de dos antologías de poesía catalana. Sí, y de un libro sobre Vinyoli solo. Sí. Y La pell de grau de Salvador Espriu también, aparte. Sí. Bueno, siguen los libros, El ángel verde y otros poemas. Elegía a Julia Gay, en el que recoge El retorno y Final de un adiós, esos dos libros elegíacos dedicados a tu madre, sí. Como Los trenes de la noche. Después hay un libro del año 95, ya muy, muy reciente, que son los cuadernos de El Escorial, en que, bueno, tú eres un poeta que varía de registro, bueno, que sigue buscando. Fanny Rubio, sí, me invitaba, o invitaba a mucha gente a los cursos del Escorial, ¿no? Y entonces te quedaba mucho tiempo libre y empecé, te daban libretas y empecé a escribir en cuadernos cosas que se me ocurrían, ¿no? Y luego pues resultaron que salieron 120 epigramas, ¿no? Epigramas muy, muy particulares, muy especiales, por ejemplo, no tenían patrón, por ejemplo. Un epigrama que hizo fortuna fue el de uno que se llama Agravio Público,
Está escrito sobre cuando querían quitar la estatua del general de enorme, como siempre era de tamaño natural, pues siempre era a caballo, y ocupaba toda la plaza, ¿no? Hubo ahí un lío, creo, los blagueros, los... Y entonces yo escribí un epigrama que dice así: el general fue aquí un hombre muy odiado, pero aún sigue en la plaza su enorme estatua ecuestre. Esto es un agravio público. Y además no es cierto, porque él fue siempre un pésimo jinete. Es decir, me gusta coger las cosas por otro lado, ¿no? Sí. Entonces fue un sanguinario, fue un malvado. Hay algo, así ya para ir terminando con la obra, hay algo que, no sé, que resulta curioso, sobre todo si uno compara esta cuestión con otros poetas de tu generación, y es que no hayas publicado una poesía completa. No, porque... Primero porque son carísimas, y segundo porque la gente compra libro a libro, por eso hay varias ediciones. Y ahora Editorial Lumnos ha publicado todos libro a libro, uno por uno, y para un muchacho joven pues es mucho más mejor gastarse 1.500 pesetas que 7 o 8.000 que vale un tomo de poesía completa. Si le interesa ya la radio, a mí no me interesa, prefiero que compren libro a libro. Y ya para ir terminando, me gustaría proponerte una ensalada de nombre, para que nos digas qué te sugieren. Son personas que has conocido y que has tratado, como por ejemplo Pasolini. Bueno, Pasolini viajó varias veces a Barcelona y yo traduje para Seix Barral, Mamma Roma y Acatone, que eran en romanesco. Y entonces él, tanto en Barcelona como en Roma, cuando le vi, me ayudó, porque el romanesco no llega a ser como el lunfardo, pero déjate estar, ¿no? Sí. Hay muchos italianos que no lo entienden, ¿no? Entonces, como los diálogos eran en romanesco, pues me ayudó. Era un hombre muy, muy serio, tenía unos silencios, como Blas de Otero, ¿no? Sí. Unos silencios tremendos. Y había que respetarle así, como era. ¿Y, por ejemplo, Alberti? No, Alberti era otra cosa. Alberti era una persona extrovertida que te llevaba en Roma cuando llegó a Roma, que escribió de Buenos Aires, que iría a Roma. Yo sabía que ya había llegado, y en uno de estos viajes que yo iba mucho a Italia, más que a Francia, porque la izquierda italiana, aunque yo no he militado nunca en el Partido Comunista, pues mis amigos, a mí siempre me han llamado un rojo, estas cosas, ¿no? Los italianos eran gente con los que se podía hablar, en Francia en cambio era muy difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran mucho más dogmáticos, mucho más stalinistas, cuando en Italia, antes de que se inventara el nuevo comunismo, ya estaba Rosana Rosanda y mucha gente diciendo que aquello no podía ser, que había que ponerlo al día, y no te sentías presionado. Y sobre todo que admitían y querían que hubiera discrepancias, ¿no? Y por ejemplo, a Montale le conocí cuando en Milán él trabajaba en el Corriere della Sera, tenía un despacho allí donde escribía poesía y de cuando en cuando un articulito para el periódico. Este era un hombre, para mí, el mejor de los tres, de Ungaretti, Montale y Quasimodo, aunque el premio Nobel se llevó Quasimodo, para mí el mejor era Montale. Sí. ¿Montale tuvo el Nobel también? Sí. No. Montale no. Quasimodo. Quasimodo, tú tradujiste 25 poemas de Quasimodo, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y él cómo fue tu relación con él?
No, de conocerlo, era muy difícil ir a Italia y no hablar con esta gente. Después él vino a Barcelona. Bien. ¿Otro nombre, por ejemplo, Effenberger? Bueno, este ya es mucho más para acá, sí. Al que tú le dedicas un poema, ¿no? A Hans Magnus Effenberger le roban la maleta. Sí. Estaba empeñado en comprarse una maleta y es un poema divertido porque llegó una carta de él después de crucificarnos a mi mujer, a mí y a mi cuñado para buscar la maleta, y la buscaba como... Estaba nervioso como el que busca piso, ¿no? Y entonces al final compró la maleta y dio una carta desde Berlín Oeste, entonces todavía estaba dividido en Berlín, diciendo que en París, a la vuelta, no sabe si en un bar o en el hall del hotel alguien se la robó, ¿no? Y que esto nos tenía mi mujer, nos contaba otras cosas también, pero nos tenía muy preocupados porque él buscaba la maleta como quien busca novia, ¿no? Estaba desolado. Y por ejemplo, Agostinho Neto. Agostinho Neto le conocía yo porque había una cosa que se llamaba Europa Literaria, no sé si os acordáis, que servía para reunir gente de España, Portugal, con italianos y franceses, para poder vernos. Y él, como salía de la prisión de Caxas y volvía a entrar y todo esto, hasta que una vez salió, se fue al Congo, digo, se fue a... Angola, ¿no? No, no, pero desde Radio Congo Brazzaville empezó con el MAPLA, el movimiento suyo, después ya entró dentro. De ahí, sí. Y para terminar con esta lista, y por ser el, porque se está celebrando este año el centenario de su nacimiento, Borges. Borges era una persona muy curiosa, porque era... la gente lo toma como una especie de retrógrado. Sí, bueno, retrógrado yo no digo que lo eran sus juicios, pero él le gustaba eso que se llama fabular, que lo hacía muy bien, pero la poesía de Borges me interesaba mucho y era muy poco conocida. Y yo hice una antología, ¿no? Una antología cuando estuve en Buenos Aires, en 3 o 4 sesiones la montamos. Y salió en una colección que se llama Ognos en Barcelona. Sí. Estaba escribiendo, estaba quedándose prácticamente ciego ya, en Elogio de la Sombra. Cuando era director de la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, sí. Después de que le repusieran en el cargo, porque el señor Perón, que no le podía ver, le hizo inspector de mercado, aves de corral y conejos, ¿no? A una persona que casi no veía, era por humillarlo, ¿no? Sí. Y él sí era una persona de un pensamiento más bien derechista, pero donde él se explica más, no sé, sus cuentos, que son historias preciosas, pero en su poesía se ve más cuáles son las angustias y los problemas de él, sí. Él era mucho, en vez de pâté le bourgeois, como se decía antes, él se dedicaba a pâté le gauchiste. De tal modo que a mí me dijeron mis amigos en Buenos Aires, no te va a recibir. Pero dijo que sí. Y yo fui con mi mujer llevaba un radiocassette y primero en la Biblioteca Nacional, la calle México, y después de 3 días en su casa montamos la antología. No hubo discusión ninguna porque yo le dije que no había ido ahí a hablar de política, sino de poesía. Sí. Bueno, y para terminar, te quería pedir, si te parece bien, que leyera un poema y así abriera un poco boca para la lectura de esta tarde. Parece, por ejemplo, el poema al que hemos hecho alusión antes, en el que dice que los poetas son las viejas prostitutas de la historia. Sí, bueno, es ese tipo de poema al que hemos aludido antes.
de jugar con equívocos, que a mí me gusta mucho, porque si en general, si uno quiere hacer la biografía de un poeta basándose en lo que ha escrito, está perdido, porque la mitad pues, es experiencia, sí, pero de una lectura, de una cosa que has oído, de una noticia de un periódico, de cosas así, ¿no? O de reflexiones que... Y esto se me ocurrió cuando en una relectura de Platón, ahora lo verás. Sí. Platón en su República no les daba sitio ninguno a los poetas, ni a las prostitutas, ¿no? Se llama Así son. Su profesión, se sabe, es muy antigua y ha perdurado hasta ahora sin variar a través de los siglos y civilizaciones. No conocen vergüenza ni reposo, se emperran en su oficio a pesar de las críticas, unas veces cantando, otras sufriendo el odio y la persecución, mas casi siempre bajo tolerancia. Platón no les dio sitio en su república. Creen en el amor a pesar de sus muchas corrupciones y vicios. Suelen mitificar bastante la niñez y poseen medallones o retratos que miran en silencio cuando se ponen tristes. Ah, curiosas personas que en ocasiones yacen en lechos lujosísimos y enormes, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jargones de la concupiscencia solo por un capricho. Le piden a la vida más de lo que ésta ofrece. Difícilmente llegan a reunir dinero. La previsión no es su característica y se van marchitando poco a poco, de un modo algo ridículo, si antes no les dan muerte por quién sabe qué cosas. Así son, pues, los poetas, las viejas prostitutas de la historia. Muchas gracias.